Los invito a actuar con firmeza. El arma de dotación es para usarla contra los delincuentes. Con estas declaraciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, exhortó a los miembros de la Policía Nacional a que actúen sin reparos frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, y que si para ello tienen que usar sus armas y abatir a los delincuentes, que lo hagan, que no están solos, aseguró. No están solos. El gobierno nacional, su presidente y personalmente yo los defenderé ante aquellos actos de injusticia de querer llevarlos a ustedes a las cárceles y no a los delincuentes. Las declaraciones del primer mandatario se dieron en el marco de la ceremonia de entrega de medallas al valor, que se realizó en el cuartel modelo de Guayaquil, a policías que murieron en cumplimiento de su labor contra la inseguridad. En este mismo acto, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó que varios uniformados ya han abatido delincuentes y que siguen cumpliendo con su labor con normalidad. Enfrentamos con valentía a la delincuencia, como lo han hecho 21 servidores policiales, que haciendo el uso legítimo de la fuerza han abatido delincuentes. En tanto que el ministro del Interior, Juan Zapata, aprovechó para hacer una petición al legislativo. Que nos dediquemos a hacer lo que nos corresponde, no hacer lo que no nos corresponde. La policía necesita mucho de ustedes, el país necesita mucho de una legislación sumamente dura. No puede existir la proporcionalidad en el uso de la fuerza en un 50% entre la policía y los delincuentes. Eso no existe en el mundo. Por otra parte, se anunció que este sábado está previsto que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, se reúna en Esmeraldas. Esto luego de la fuerte conmoción por la violencia perpetrada por bandas delictivas en esta provincia. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. El señor ministro del Interior, el señor comandante.